Buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Metro Exodus. Mira, tenemos 776 kilómetros, según pone ahí arriba. Nos habíamos quedado durmiendo, esperando la noche y descansando para ir a por los comerciantes. Así que no me enrollo, darle un like al contenido, suscribiros y vamos allá. ¿Qué? ¿Has descansado? Bien, es la hora. Bueno, intenta subir a ese remolcador. Nosotros te cubrimos. Repasemos el plan una vez más. Cuando tengamos el remolcador, Sam, Idiota y yo volveremos a la Aurora. Mientras Artyom, Duke y Crest llevan el bote hasta el puente. Buena suerte a todos. Vale. Vamos allá. Voy a intentar evitar esa zona. ¿No puedo bajar aquí? Que si bajo hacia ahí abajo me van a ver. Tenemos que llegar al barco. ¿Y qué hay en Astrakhan? Solo el mercado. La ciudad ha, ya sabes, desaparecido. Pero los muelles siguen ahí. Así que cuando el río dejó de estar tan sucio, se empezó a comerciar allí. Yo también estuve. Ayudé a descontaminar los muelles. ¿Por qué hay un mercado allí? ¿Dónde si no? Era una ciudad grande, un buen lugar para un mercado. Solo que las bandas lo tomaron, así que el capitán se fue y los chicos nos fuimos con él. Los que seguíamos no lo veo claro. ¿Y cómo para se supone ir en que sigilo? Vamos a ir hasta allí. Bueno, lo tenemos controlado. Ellos nos compran toda la mercancía al por mayor y nos hacen un descuento especial por el combustible. Bien, piñar, bien piñada. Luego solo tenemos que recortar el río. Cambiar lo que esos chicos de ahí arriba necesitan traer desde el sur, cargar sus cosas y bajar. Es dinero fácil, solo tenemos que remolcar las barcazas. Voy a intentar hacerlo modo ninja. Ahí hay uno. Muy bien, voy tirando. Vale, ten cuidado. Pero ese es nuestro colega, ¿no? Vale, tengo los cuchillos. Voy a aprovechar. Oye. A coger cosillas, ¿vale? Para poder seguir manteniendo las armas bien y hacer todas las cosillas correctas. Aquí ya no hay nada más. Este es nuestro compi. Hola. Shh, silencio. ¿Vamos a hacer algo o no? Shh, silencio. Ya lo sé.
Uy, 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 uy. Vamos a cargarnos a este. Se nos va a ver. Tenemos que ir por esa escalera. Sería cuando este vuelva hacia acá. Bueno. Ojo, a tu izquierda. Vamos a repetir. Vale, aquí estamos otra vez. Es que lo quiero hacer en sigilo. Pues vamos a hacerlo de antes. Vamos a esperar a que este de aquí se vaya a la izquierda. ¿Qué ha sido eso? Tenemos que comprobarlo. ¿De qué sirve? ¿Quieres complicarte más la vida? Bueno, la verdad es que no, pero hay que comprobarlo. Muy bien, hagamos eso. Si te voy a subir. Sí. ¿Me los estás dirigiendo hacia mí? No me dueles el culo, Ángel Vengador. O van para allá. ¿Nos vamos a Nizhny esta vez o qué? Nah, nos replegaremos a unos 20 clics de aquí. ¡Que les den a esos cabrones! ¿Te refieres al puesto avanzado? Sí, la última vez que estuvimos allí, esos putos vigilantes, como se hacen llamar, nos dejaron el puente hecho un colador. Curiosamente todo iba bien mientras descargábamos la mercancía, pero cuando llegó el momento de pagar... Malditos cabrones... Bien dicho. Bueno, ya me da igual si ofrecen una caja de munición por un mendrugo de pan. Antes me iría a Bakú que allí. Hay un hueco estrecho entre el cargamento. Métete por ahí. La verdad es que nadie lo sabe. La gente miente más que habla. Pero de Nizhny ya podemos estar seguros. ¿Ves esta cicatriz? Pues ahí lo tienes. ¿Susto me ha dado? Vale, adelante.
sé muy bien dónde voy. Estoy buscando al capitán. No. Hay una balsa entre las barcazas. Súbete a ella. Esto no es tabaco, es cebo. Hay una balsa entre las barcas. Súbete a ella. Nada puede comérselos a todos. Una balsa ni veo nada. Los peces con tus chorradas. Es hora de que empiecen a picar. Menudo loco. Deja de espantar a los peces. Ahí hay uno. Y ahí hay otro que me va a ver seguro. ¿Dónde está la... Ana, hija, ¿dónde está la balsa? Hay una balsa entre las barcazas. Súbete a ella. Pero cómo no sa- pero venga ya. Bueno, mira, antes de volver a cargar voy a mirar a ver si hay alguna. Podría haber venido por ahí abajo. Voy a aprovechar. En todo el ojo. Y voy a ahogarme, ¿sabes? Ya que estoy me ahogo. Continúa. Toma esto. O sea, pasar desde aquí hasta aquí no creo que sea posible. ¿Y aquí abajo? O sea, podríamos haber bajado por aquí abajo. Vale, pues ya sabemos cómo hacerlo. Vale, pues vamos allá. Hemos dicho que estaba por aquí. Pescarlo. ¿Cómo? Bueno, de la manera habitual. Cogieron un ancla, le clavaron un perro asado, ataron la cuerda a una boya y esperaron. ¿Cómo que un perro asado? ¿Y qué ocurrió? Que picó. Y picó también que arrancó la boya de la barcaza partiéndola en dos. Así que se hundió ahí mismo. ¡Vaya, esto! ¡Vaya! ¡Ah, gilipollez! Bueno, nadaron hasta la orilla. Cuando consiguieron salir del agua, ya había devorado a dos de los amigos de Seri. Con solo abrir la boca, se los tragaba enteritos. ¡Tontería! Ahora explícame, por favor, ¿por qué Seri es canoso del todo si apenas tiene 40? Yo qué sé. Pregúntaselo a él. Te dirá que es por haber tenido que nadar delante de ese monstruo. Sí. Mierda. Bueno, mejor que vaya tirando. Yo también. Muy bien. Yo también debería. Genial. Genial,
genial. Despacito. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Puedo pagar! ¡Llevaos la mercancía! ¡Podéis llevaros la mercancía! ¡Calma! ¡Somos nosotros! No necesitamos vuestra mercancía, pero el remolcador. Podrás recogerlo en el puente si juegas bien tus cartas. ¿Comprendes? Por supuesto. Ordena a tu gente que bajen las armas y nadie saldrá herido. ¡Ahora mismo! ¡Hey, chicos! ¡Os habla el capitán! ¡Bajad las armas y rendíos de inmediato! ¡Has hecho lo correcto! ¡Es un placer hablar con alguien inteligente para variar! ¡Y ahora vete! ¡Buen trabajo, Artyom! ¡Artyom, todos nuestros chicos están bien! ¡Lo has hecho genial! Vale, pues vámonos. ¿Listos para zarpar, chicos? Sí. Y si no, demasiado tarde. No hay tiempo que perder. Buena suerte, chicos. Que los vientos sean propicios y las aguas tranquilas. Y Artyom, ten cuidado ahí fuera. Sí, vamos a necesitar mucha suerte. Vientos propicios. ¡Hurra! ¡A todos a sus puestos! ¡Levad el ancla! Vamos a hacer la mitad del trayecto y esperar entre los juncos hasta las 4, más o menos. Queremos llegar allí a primera hora de la mañana, cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la plegaria matutina. Este pobre, oye, que te lo vamos a devolver, de verdad. Es que mis compañeros son un poco brutos. Bueno, conseguido. Un par o tres de intentos, pero conseguido. Artyom, Duke, estamos en la recta final. Ahí, ¿ves esa hoguera en la parte de arriba? Es el puesto de control, o al menos lo era. Ahora es un altar. Más arriba, más cerca de Dios, ya ves tú. Ahí es donde tienes que ir. Ahora distraeré a los guardias. Ir entonces para allá. A ver si me entero bien, ¿eh? Porque luego pasa lo que pasa. ¡Eh! ¡Los de la orilla! ¡Coged el cabo! ¡Listo! ¡Eh, marinero! ¿Qué has hecho con tu barcaza? ¿Qué vas a vender ahora? ¡Qué gracioso eres! ¿Qué, Artyom? ¿Nos ponemos en marcha? Sí. El primero que llegue gana. ¡Mucha mierda! Hemos chocado con un tronco y nos ha arrastrado el costado. Hemos tenido que ir a la orilla. Adiós, Duke. La Aurora está alcanzando discretamente su destino. Estaremos listos para actuar cuando indiquen. Recibido, señor. Estamos en ello. Cambio. Como predijo el padre Silantis. ¡Vaya! ¡Cuidado! ¿Quién? Los esclavos. El padre Silantis. Me da la impresión que el padre Silantis y yo vamos a tener un encontronazo. Bueno, yo no. Aquí para allá. El poblado del puente siempre ha sido un nicho de poder local. Su posición estratégica en el río y el control absoluto del único punto para cruzar han permitido que los moradores del puente vivan relativamente seguros durante todos estos años. Hoy vamos a perturbar su paz. La Aurora debe continuar su camino. Duke y yo subiremos a lo más alto, al templo, que solía ser la sala de control del puente, en cuanto desactivemos el mecanismo de bloqueo y podamos bajarlo. La Aurora cruzará. Pues vamos allá. Esos infieles solo piensan en asesinar. No menos. ¿Qué hacen ellos?
Si le doy me van a huir. Ahí no hay nadie. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger este arma, que era el que teníamos el silenciador. Y vamos a coger esto. Espera, que grabo primero. Vale, no nos han oído, genial. Hay que aprovechar porque aquí no vamos a poder arreglar nada. Verás, Simon ha vuelto. ¿Ah, sí? Pero si Cyril y él juraron erradicar a todos los demonios, uno no vuelve de eso. Pregunta a cualquiera. Fueron capturados por infieles, pero un hereje, uno de los nuevos, los liberó. Al viejo Simon le entró el canguelo, nada más. La gente se inventa cada cosa para no ir. No, no es eso. Volvió y armó un escándalo en la iglesia y se salió con la suya. Ahora rezaremos por ese hereje en lugar de Simon. ¿Lo entiendes? ¡Ay, Dios! ¿Por un hereje? Aunque eso complacerá a ese Simon. ¿Y luego qué? Después hizo la señal de la cruz, besó el altar y regresó con los demonios. Sí, no todo el mundo es igual. Dios salve el alma de Saúl. O no nos verán. Genial. Será mejor. Ellos también se alertan si apagas las luces. Todo el mundo busca una vida mejor. ¿Qué está? ¿Dónde? ¿Dónde está solo? Como si pudiera. Perdona, ¿eh? No me refería a eso. Mira que eres corto, chico. Bueno, pues explícate mejor. ¿Por qué es mejor donde viven los herejes? ¿De qué sirve explicarte? Quédate sentado y vigila. Puede que los herejes ya estén aquí. ¿Dónde? ¡Por todas partes! Mira alrededor. Tus ojos son jóvenes. Y gritas y ves algo. ¿Comprendes? ¿Sí? Dios justo y todopoderoso, protégenos de las manos del mal, y de su aliento, y de sus tentaciones. Y salva nuestras almas como salvaste nuestras vidas para hacer tu voluntad. ¿Qué ha pasado, hermano? Mirad, hermanos, ¿qué hay en la hoguera?
está inconsciente. ¡Alerta! ¡Hay un hereje noqueando a nuestros hermanos! ¡Está aquí, hermano! ¡Pasadizo, hermano! ¡Lo ha infectado! Quería hacerlo, pero no va a poder ser. Además, por aquí no hay salida. Ah, pues podríamos haber venido por aquí. Vamos a volver a intentarlo. Y de su aliento, y de sus tentaciones. Pues voy a tener que... Y salva nuestras almas como salvarte nuestras vidas para hacer tu voluntad y reafirmar de nuevo tu poder en la tierra. Mientras rezan... Ahora sí. Ya casi estoy en el objetivo. Te has perdido y abajo. Y de los cielos cayeron mis señores. Y la tierra se volvió ceniza. Y los mares surgieron y las personas se volvieron sombra. Pero nuestro claustro sobrevive. Porque los fieles viven aquí. Y el Señor, en su misericordia y su sabiduría, ha elegido a uno de entre todos ellos que responde al nombre de Silancius. Y así habló el Señor. Estaré con vosotros y os protegeré. Siempre y cuando seáis sinceros en vuestra devoción y rechacéis la tecnología de Satanás. ¡Ya vamos! ¿Rechazáis el fraude de Satanás? ¿Eso que llaman corriente eléctrica? ¡Este regalo maldito que el enemigo dio a los insensatos! ¡Para que su creencia por encima de todo reproche! ¡Por encima de Dios! ¡Y más poderoso que él! ¡Se la rechazamos! ¡Amén, hijos míos! ¡Porque la corriente eléctrica es la tentación de Satanás y su veneno! ¡Todos los que rechacen la electricidad podrán entrar en el reino de Dios! ¡Solo quienes permanezcan impasionados ante su corrupción podrán atacar a través del reino! ¡Pues no llevamos a los jefes que aguardan a nuestras puertas! ¡Estos que atacan el claustro! ¡Aún con su corcel de hierro ante nosotros! ¡Atestando a grasa de máquina! ¡Y deslumbrándonos con su luz herética! ¡No flanquearemos! ¡Fortalezcámonos ante ellos! ¡Porque este es nuestro momento de gloria! ¡Amén! ¡Que vuestra mano asocie a los testigos del equipo sin piedad en mi descanso! ¡Porque somos portadores de la voluntad de nuestro Señor! ¡Y será su venganza y castigo por sus pecados! ¡Lo que nuestros enemigos reciban! ¡Y todo el que aguarde a nuestras puertas quedará esparcido como polvo en el viento! ¡Será tu voluntad! ¡Será tu voluntad! ¡Porque él nos devorará el cuerpo y alma! ¡Porque uno puede limpiarse la pólvora! ¡Pero la electricidad es lo que hará eterna sobre nuestros enemigos! ¡Así que invoquemos al César! No ha funcionado el cuadrado cuando me tenía que funcionar. ¡Es más! ¡Rechazáis el fraude de Satanás!
¡Eso que llaman corriente eléctrica! ¡Nunca volarán al pesar! ¡Me habéis movido, malditos herejes! ¡Os llevasteis a Katia y ahora a mí! ¡Mira que eres veloz, Artyom! Mira, solo queremos pasar. Déjanos cruzar y los chicos no dispararán. Hemos sido delicados con tu gente. Y Katia quiso venir por propia voluntad. ¿Me entiendes? ¡Claro! ¿Primero matáis a los carniceros locales y luego venís a por nosotros? ¿Mataréis a los ancianos y a los niños? ¿O ya os habéis saciado de sangre? ¡Dejadnos en paz! Dios castigará vuestros pecados, pero mi responsabilidad es cuidar de mi rebaño. ¡Buen chico! ¡Escuchad, hermanos! ¡Alto el fuego! ¡No me oís! ¡Excomulgaré a todo el que dispare! ¡He hecho cuanto he podido! ¡No disparéis! ¡Que el maquinista vaya despacio porque el puente está que se cae! ¡No paréis! ¡Vosotros tendréis que saltar! ¡Dejadme a mí la parada! Hay acuerdo. Nos dejarán pasar si no disparamos y nos movemos despacio. Y no se detengan, repito, no se detengan. ¡Cambio! Lo oigo alto y claro. Vamos de camino. ¡Que nadie dispare hasta nueva orden! ¡Artyom, saltemos! Bueno, un trabajo bien hecho, ¿eh? ¡Ey! ¡Por fin lo hemos logrado! ¡A lo ninja! Duke. Dejamos atrás el Volga. Ahora se abren ante nosotros las interminables extensiones de Rusia. Finalmente, los moradores del puente decidieron que no éramos demonios y nos dejaron pasar. Ana llevaba razón. Invadimos su mundo y no tenemos derecho a destruirlo, por muy absurdo que nos parezca. La electricidad es pecado. ¿Acaso eso es peor que las mentiras que nos contaban en el metro? ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a donde ir? Exacto. Todo el mundo en los túneles se creyó esa mentira piadosa. Al menos, cuando lleguemos a Yamantau, sabremos si esa mentira estaba justificada, pues hasta ahora no hemos visto ninguna señal de ocupación enemiga. Vamos allá. Acción. Artyom. Arriba, cariño. Como vuela el vagón, ¿no? ¿Está despierto? Artyom, el coronel te quiere en el puente. ¡Hasta luego! Vamos, despierta. Mira, ahí tenemos una... Hiciste la postal que conseguimos. Ya no estamos en casa. Será mejor que todos actuemos como tú, con soltura. No. Ok, pues con soltura nos vamos a ir. Seguimos el próximo día, lo hemos dejado muy interesante. Veremos cuál es la próxima fase que les espera a la orden. Y un besote muy fuerte a todos. Gracias por vuestro tiempo y que paséis buena noche. ¡Chao, chao, chao!